Vamos a probar lo de seguimiento y a la vez mando, que yo creo que ya estaba. Aquí tengo la mano en seguimiento y la otra con el mando. Muevo con esto, muevo con esto. Ahí se me dio un poco. Y si cambio de mando en tiempo real, muevo con esto, muevo con esto. Si no va en el VR chat, será porque no le han metido el soporte, pero las cosas lo permiten.